Desde los entrenos. Yo personalmente creo que voy bastante enojado conmigo, porque en los entrenos sí intentaba dar mi 100, pero ahora justamente quizás por los mismos nervios no me sentía en mi 100. Y pues yo bien contento, porque en los entrenos había logrado al llegar a los 2 minutos en el peso muerto, y ahora yo sentí que no llegué ni al minuto. Sí. Yo me enojé conmigo misma cuando iba en lo desgraciado, que yo dije que por qué me caí si en el otro... Es que se te deslizaron las manos o algo así, o no sé si te dolía algún dedo, pero fue un... ¿Cuál? Ah, sí. Yo hasta inclusive la salida iba más adelante de hueso y de repente... No, es que sí, en el peso, digo, en lo de la llanta, muchos de los que supuestamente son buenos se vieron como cuando yo me puse contra ustedes, de que previamente me dejaban atrás o como sea, pues. Entonces, la verdad que fallamos, en general fallamos, creo yo, en general. Tal vez uno o dos se salvan, pero como esto no depende de uno y dos, fue lo que le pasó al equipo amarillo, sino que depende de todos. Y esto no lo vean como... No lo vean así como algo malo, véanlo como algo bueno también. ¿Saben para qué? Una experiencia. Para que agarremos experiencia, agarremos capricho y seriedad para los próximos entrenos. Así que, ok. Una parte fundamental también, ahí una vez nos habíamos visto hacer algo así. Entonces, ellos lo que hicieron es demostrarlo, de que estaban hechos. Sí. Aparte de eso, nosotros íbamos a los ciegos, se podría decir así, porque no sabíamos qué tipo de personas nos encontraban. Pero es que no tenemos que confiar de otro equipo, sino confiar la confianza de cada uno de nosotros. Pero hablamos lo que es, y hay que aceptar también el error de que tal vez no es un error. Desde el principio empezamos mal, desde lo del barril, imagínate, la primera pareja hizo buen tiempo. ¿A quiénes mandaron? Cambió todo. Funcionó el punto de Sugar casi con... O sea, un punto, si acaso la Jocelyn y la... ¿Quién iba? No sé quién, con la Melissa, se hubiera puesto empate. Sí, eso sí. Yo siento que todos somos, ahorita nos quedan las excusas prácticamente. No podemos culpar el juego, ni aquel, ni que se falló, ni que se falló. Sino que yo siento que generalmente todos fallamos, porque la verdad es que la actitud era la peor. La principal. La peor, la que nos traicionó, porque se vio desde el principio de que ellos ganaron el primer punto, decaímos mucho. Sí. Una decaída, incluso vi algunos que como que enfurecidos, no con uno mismo como el chistín, sino que como con el grupo, que puya, que por si aquel, que eso, y o sea, se nota, pues, porque eso se nota, porque en verdad se nota cuando de verdad sentís la furia de vos mismo que has perdido un punto, al grupo que está fallando. Entonces desde ahí baja la moral, donde se empiezan a ver diferentes caras, ¿va? Entonces, en vez de apoyarnos, como te digo, lo que nos faltó a nosotros fue comunión. Comunión y comunión. Sí, porque equipo, bastante, fallamos bastante. En vez de dar ánimos, les dije todavía ya que si no iban a abrir la boca para dar ánimos, mejor que no la abrieran, se los dije ya, porque algunos allí no sé qué dijeron, o sea, desmayándose entre los mismos, ¿va? Entonces, y eso pasa. Pero vaya, recuerden que en algo así es bien difícil dar ánimos cuando se ve que está perder. Es bien difícil, pues, porque ¿cómo van a decir, ok, vamos, podemos, y tal vez estamos viendo que se están fallando muchos puntos? Entonces, pero así como Julio se burlaba de nosotros mismos, incluso, y porque nos daba cólera, y nosotros no le podemos decir nada, porque se iba a ver feo de que nosotros le dijeran, hey, Julio, mira esto, lo otro, enfrente de la gente. Sí, digamos que las pichas no pasaban. Vaya, entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que faltó seriedad. Si Julio estaba haciendo eso, es porque él no agarró en serio esto. Yo también le disculpame, diablo, que te lo diga. No es tampoco que vaya a tener contra vos o el grupo. Simplemente de que siento que como capitán,
fallar con ciertas cosas. Anímicamente, en el peso muerte, muchos confiábamos en vos. Muchos confiábamos en vos y la verdad que fallaste, y no solo ahí, sino que fallaste en varias ocasiones. Sí, como sí, prácticamente, para comparar un poquito, quizás tu desempeño de hoy fue como el de Kevin. Como el de Kevin en el combate de nosotros. Entonces, acordémonos que como capitán, si él daba el punto y decía, vamos, bicho, si yo pude, ustedes pueden. Entonces, y también mucho se autoconfía él cuando va a hacer algo, ¿va? Porque, por ejemplo, cuando le tocó lo de la llanta a él, no, dijo, vamos, dijo, ahí voy, dijo, porque ese punto es mío, dijo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Nada. Perderlo, como es como lo de Pei, también el peso muerto, nosotros confiábamos bastante en todos los hombres, prácticamente, porque los hombres aguantaban. ¿Saben lo que nos decían los suscriptores? ¿Qué les pasa a los hombres? ¿No? Ah, sí, sí, es que muchos, los que vinieron, igual varios vieron que quizás los peorcitos estuvieron los hombres, o sea, fallaron mucho, pero como digo, hay que tomar en cuenta de que ellos estaban reforzados con lo mejor que tienen. Eso hay que estar conscientes de eso, pues. Nosotros, vaya, digamos, si nos hubieran puesto al tú por el tú, hubiéramos atraído al Seco, a Figo y quién sabe otro por ahí que le hubiera por qué entrar, porque sabíamos que tal vez eran más ágiles y todo. Al Gordomelo, ajá. Gordomelo. Ajá, pero igual, como digo, esto no es una excusa, porque desde el principio sabía que ellos iban a reforzarse con ellos porque no tenían. Igual nosotros, pues desde que nos reforzamos, no reforzados, sino que usamos a la Cuca, la aquella y aquella, y las cuatro chiquitas, sabíamos de que también íbamos a, pues sí, a dar, a divertirnos, pues, no tanto por competir, ¿verdad? Porque sabemos de que ellas, pues, llevan más ventaja porque tienen un poco más de capricho ya de mujer. Casi todas están al mismo nivel. Ajá, sí. Johnny, ¿se confió más con la llanta? Sí. Otra. Yo me acuerdo que yo le dije al diablo, las bichitas ahorita andan con los ánimos por bajo, necesito asegurar por lo menos tres puntos, pero así, tres puntos fuertes para que ellas recuperen un poco, porque necesitamos levantarlas. Eso es lo que les dije yo en la pausa, de que si ustedes se van a, dejemos lo último, lo mejor para lo último, entonces eso juega en contra algunas veces. Sí. Era que miren, no hay excusa, ellas se prepararon mejor, la verdad, porque aunque hubieran tirado lo mejor en la pasarela y el barril, pero si ellas hacían menos tiempo, aunque no, porque nosotros, ¿qué misión nos daba? Un minuto, diablo, ¿cierto? Un minuto, y ellos, no, para la mayoría del tiempo era un minuto, y ellos ¿cuánto hacían? Algunos 40 segundos, 50 segundos, 40 y algo. Empezamos con el diablo, le dijo, si esta pareja la desempate nadie me gana, le dijo, porque lo hicieron en 35, le dijo la mujer de él, ¿no? Entonces yo me quedé, si los bichos andan en eso podían ganar, pero ya después donde vi que los puntajes de ellos eran así, no, dije, porque los que siempre ganábamos éramos los yo y él en puntajes. Nosotros prácticamente ponemos a hacer, como el que yo, al terreno de juego, lo que hicimos en entrenamiento. Uh-huh. Y eso la actitud. Lo decía nosotros, nuestro entrenador, de que siempre va a ser así. Por más de que digas sí, que eres el mejor, que siempre cuando no agarras las cosas en serio en un entrenamiento, el día que vas, que toca jugar el partido, hacer lo que entrenas. Y eso sí, es lo que nosotros hicimos aquí. Cierto. Prácticamente, como ya en el entreno, nos echábamos las ganas que teníamos que echarle, prácticamente, como si vos quizás por cumplir. Entonces, desde allí prácticamente ya venimos allá. Realmente nosotros como equipo una semana entrenamos. La primera semana. La primera semana y exacto lo que dice. Sí. Y la verdad. Y lo peor es que también depende, porque algunas le metimos, mira, yo. Sí, es que yo, la Mona en los entrenos le dio de todo, a pesar de todo, de salud. La Norma, la Zarca mejoró, la Melissa le ponía capricho por ratos. Pues sí. Fueron las nuevas, la más chiquitilla, la Neji. Sí. Porque, pues sí, ellas mismas se llenaron de coraje. Y sobre todo eso, los que se suponía que éramos puntos a favor, no los dimos, vea, sino que los perdimos. Y las bichas que se suponían que pueda que no lo iban a lograr, fueron las que lograron más, vea. Es que sí, necesita mejor actitud, y como digo, vaya, Sugar echó de todo y que prácticamente ganó todos los puntos que le tocaron a él. Creo que él y la Johanna.
La llanta falló, ok. Ajá. Yo pienso que nadie tuvo la culpa. Solo un error que se confiaron mucho porque ustedes ya lo han hecho otras veces. Lo han hecho demasiado y ellos no lo habían hecho. Y yo veía que ellos se unían y ustedes estaban separados. Y entonces pienso que ese es un punto más para ellos. Y ellos, para mí, el error de ustedes fue que se confiaron. Sí. Eso fue todo. Pero de que pues nadie tuvo la culpa. No nos confiamos solo ahora, sino que lo veníamos haciendo. Ajá, más disciplina, disciplina es la que faltó. Se venía aquí, se reunía, se palabreaban acá, no sé qué hablábamos, pero estamos unidos siempre. Sí. También pienso que les ha de haber afectado también de que el ejercicio, el cansancio, sí, todo eso se les vino. Se les acumuló. Yo pienso que ellos descansaron, no trabajan como ustedes. Imagino yo que no trabajan como ustedes. No crea. Venían más. No crea, ellos entrenaban también. Nosotros prácticamente hasta dejamos de grabar por venir a entrenar. Y ellos grababan y después venían a entrenar en las tardes. Así que. Ellos sí disfrutaban el entrenamiento. La vez que estaban aquí, traían su musiquita, se ponían a cocinar y se gustaban como la vez. La unidad, como dicen. Me gustó el entrenamiento de hoy porque hoy nos molestábamos, nos divertíamos, era como competencia más con el otro y se sintió diferente a los otros entrenos, que era como nada más venir y hacerlo. Entonces yo siento que ahí nos falló, ellos lo disfrutaron, ellos disfrutaron. Alejandra. Sí, entonces, bueno, fueron muchos factores. Igual otra cosa que yo no pude estar con ustedes y ustedes yo creo que lo sabían también, ¿verdad? Entonces tal vez yo alcancé a ver unas cosas que ustedes no miraban, pero yo no podía estar con ustedes prácticamente. No es por hablar de, no, como vos decís, de estar, no porque, o sea, porque yo trabajo aquí, voy a estar yo a favor de ellos o a favor de nosotros, pero andaban unos que estaban renegando porque decían que vos hacías trampa y que, bueno, una de esas fui que Hueso estaba mucho renegando.